se está grabando. Ya. Entonces, vamos a continuar. Estábamos con el término proximal y distal. Les había dicho que el término proximal vulgarmente conocemos como cerca y el término distal como lejos. Entonces, vamos a ver. A ver. Yo quiero saber dónde está mi mano. Mi mano en relación a mi a mi hombro, así en relación al cuello, para que entiendan un poco mejor. A ver, la mano, les estoy mostrando aquí la mano, está lejos o cerca del cuero. El que quiera participar, no tengan miedo. ¿Proximal? ¿Está, ¿Está cerca o está lejos del cuello? La mano. Ah, lejos. Lejos. Muy bien. Entonces decimos distal. Distal. Mi mano es distal al cuello o a mi cuello, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el hombro? Yo digo, ¿el hombro estará proximal o distal a mi cuello? Proximal. Es proximal. proximal. Miren, el hombro está cerca a mi cuello, entonces aplicamos este término de proximal. Ahora, ¿para qué les he explicado este término de proximal y distal? Se los voy a dibujar aquí a las falanges de la mano, solo de la mano, pero de igual manera se nombra las falanges de los pies. Pero vamos a hacer el repaso con las falanges de las manos. Yo voy a hacer un dibujito rápido. Como sea. Entonces voy a dibujar. El dedo pulgar solo tiene dos falanges. Vamos a suponer que este es el dedo pulgar. A ver, primero voy a nombrar aquí los dedos. Entonces yo tengo estos cinco dedos. Este es el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Estoy dibujando este dedo. Este dedo solo tiene dos huesitos. Se llaman falanges este dedo el pulgar ahora voy a dibujar al índice el dedo índice tiene uno dos y tres tres falanges tiene este dedo el dedo índice tres ahora voy a dibujar al dedo medio el dedo medio paguen su micrófono el dedo medio también tiene este tres falanges. Ahora voy a dibujar al dedo anular. El dedo anular también tiene dos tres falanges. Y me falta el dedo meñique. Y el dedo meñique tiene uno, dos y tres falanges. Aquí están los metacarpianos, cinco metacarpianos. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto metacarpiano. Entonces, ¿para qué he utilizado el término proximal y distal? Tengo aquí las falanges, los metacarpianos, me falta el carpo. El carpo tiene ocho huesos. Uno, dos, tres, cuatro, segunda hilera. Uno, dos, tres, cuatro, primera, primera hilera. Entonces, así está formado el esqueleto de la mano. Ahora, ¿para qué he hecho este dibujo? Porque yo tengo esta falange y esta falange, que son claves para hablar de proximal y distal, en relación al carpo, a esto, a la raíz de la mano. Entonces, yo digo... Esta falange está proximal o distal a la raíz de la mano. Esta. Está proximal o distal a la raíz de la mano. Esta falange. Distal. Distal, entonces se va a llamar falange distal. Este término ustedes tienen que utilizar también en las falanges de los pies. Ahora, ¿esta falange está proximal o distal en relación a la raíz de la mano? Proximal proximal. Entonces, miren, para eso utilizamos el término de proximal y distal. Decimos falange proximal del dedo meñique, falange distal del dedo meñique. Lo mismo pasará con el índice. Falange proximal, perdón, falange distal del dedo índice, falange proximal del dedo índice. Y les van a decir así cuando venga el traumatólogo les va a decir, ya, cúrale la falange proximal del dedo índice cura. Entonces tienen que saber cuál es primero el dedo índice y cuál es la falange proximal o les dirá cúrale la falange distal del dedo medio. Será esta. Ahora, el dedo pulgar solo tiene falange igual. Esta qué falange va a ser del dedo pulgar? Próximo. Proximal. Muy bien, y esta distal. Distal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estas falanges que se han quedado aquí al medio entre la falange distal y la proximal? Se llaman nomás falange medial. ¿Por qué? Porque está en medio de ambas, de la distal y de, de la proximal. Entonces puede ser que el traumatólogo les diga, ya, curale la falange medial del dedo índice. Todos tienen, excepto el dedo pulgar, excepto este. Solo tiene falange proximal y distal. No tiene falange medial, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el término de proximal y distal. Entonces, les van a decir reconstruir la falange distal del dedo meñique y tienen que saber el término proximal y distal. ¿Listo? Entonces, para eso hemos utilizado la terminología proximal y distal. Borramos. Craneal y caudal. Con esto voy a terminar terminología. Craneal y caudal. El término craneal. Viene de superior. ¿Por qué? Porque el cráneo es superior. Ahora, el término caudal viene de inferior. De inferior. Ahí. Entonces, yo quiero saber, igual, es lo mismo decir está superior o craneal. Está inferior o caudal. Ya les he explicado qué quiere decir superior cuando está mirando arriba, qué quiere decir inferior cuando está mirando abajo. Ahora, yo puedo decir es caudal. ¿Qué quiere decir? Es inferior. O puedo decir es craneal, que quiere decir que es superior. ¿no? Para eso también se utiliza. O como anterior o ventral, posterior o dorsal. Listo. Ya tenemos posición anatómica. Esto más les voy a enseñar. La posición anatómica. Ahí tenía un preparadito. Aquí está. Esta es la posición anatómica. Les van a decir también, tenemos varias posiciones, la posición anatómica de cúbito dorsal o de cúbito supino, de cúbito ventral, sedestación, bipedestación, varias, varias posiciones. Vamos a hablar primero de la posición de cúbito, eh, no, posición anatómica. Entonces, les, ustedes pueden poner a su paciente en posición anatómica. Esta es la posición anatómica. Si quiero hacer una definición, digo paciente en bipedestación. 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 ¿Qué quiere decir? Bipedestación. Quiere decir el término bi, dos. Dos pies. Pedestación parado de dos pies. Entonces, miren, bipedestación parado de dos pies. ¿Por qué creen que somos nosotros seres especiales? Porque podemos caminar solo de dos pies. Somos superiores a los animales, porque ¿qué pasa con los animales? Los animales, para caminar, para trasladarse de un lado a otro, ¿qué hacen? Tienen que apoyar sus cuatro extremidades, el perro, el gato, qué sé yo, el, la jirafa, el, el elefante y el lobo, qué sé yo. Todos esos animales son cuadrúpedos, no son seres especiales y superiores como nosotros, que somos bípedos, ¿no? Podemos pararnos para eh, trasladarnos de un lugar a otro, para hacer mmm, locomoción. Podemos solamente hacer la locomoción, caminar de un lado a otro, solo de dos pies. Y este término se llama bipedestación. Entonces, la posición anatómica es su paciente en bipedestación, parado de dos pies. Con los talones unidos, miren aquí los talones están unidos, ¿no? Con los talones unidos. ¿Qué más? La cabeza y la cara mirando al frente, ¿no? vista anterior. ¿Y qué pasa con la mano, el antebrazo y el brazo? Lo mismo, ¿no? Las extremidades superiores, ¿en qué posición tienen que estar? Tienen que estar hacia, hacia, hacia afuera. Este término hacia afuera se llama supinación. Entonces decimos con las extremidades superiores en supinación. Supinación. ¿No? Cuando sacamos la mano, el antebrazo y la mano hacia afuera, entonces hacemos esto, eso se llama supinación. Entonces decimos la posición anatómica es el paciente en bipedestación con los talones unidos, la mirada hacia el frente. Y las extremidades superiores en supinación. Esa es la posición anatómica. Entonces, les van a decir en el hospital: ponle a tu paciente en posición anatómica, ya sea para reducir hombro, para reducir miembro inferior, para reducir cuello. Ahora aquí yo tengo otra posición. Pon aquí. Esto. Existen varias formas de, de examinar al paciente. Una de esas formas es esta. Les van a decir, ponle a tu paciente en decúbito supino. Y tienen que saber que es decúbito supino o decúbito dorsal. Ya saben, dorsal quiere decir espalda, aquí el dorso, la parte posterior. Entonces les van a decir, ponle a tu paciente en decúbito supino o decúbito dorsal. Y esta es la posición de decúbito dorsal o supino para examinar al paciente. Y les van a preguntar. ¿Le has examinado en decúbito dorsal o en decúbito ventral? Entonces tienen que saber, ¿no? No, en decúbito dorsal dirán si es necesario o decúbito ventral. Ya saben que vientre viene de abdomen. Abdomen les he dicho, vientre. Entonces miren, ponle a tu paciente en decúbito ventral o decúbito prono. Prono también se llama su otra terminología. Y le dirán al paciente, póngase por favor boca abajo. Entonces, esta es la posición de cúbito ventral, el vientre apoyado sobre la camilla y el dorso apoyado, apoyado sobre la camilla, de cúbito supino o dorsal. Ahora ya saben entonces cuál es la posición anatómica, qué quiere decir de cúbito dorsal o supino, de cúbito ventral o prono. Otro, otra terminología. Ahorita estarán ustedes sentados. En su computadora, bien su computadora, su celular, no sé. ¿Qué posición se llama esa? Cuando un paciente está sentado. Les van a decir en el hospital que tomen la presión arterial en esa posición sentado, pero no les van a decir, tómale a tu paciente sentado la presión arterial, no, les van a decir en terminología médica. ¿Cómo se llamará esa posición? Ya saben que es de cubito dorsal, que es de cubito ventral, cuál es la posición anatómica. Ahora, un paciente sentado, ¿qué posición será esa? Sedentación. Sedestación, muy bien, sedestación. Por eso dicen, no, ay, no eres sedentario, que, quiere decir que todo el tiempo estás sentado, ¿no ves? De eso viene, sedentario, sedestación. Existen varias formas de tomar la presión arterial a un paciente. Les van a decir, porque existe variaciones en la presión arterial y nosotros queremos saber si un paciente tiene presión alta o es hipertenso ¿no? o tiene presión baja. Entonces, para eso necesitamos varias posiciones para tomar. Una de las posiciones es en decúbito dorsal. Otra de las posiciones para tomar la presión arterial es en sedestación, cuando el paciente está sentado, o cuando el paciente está en posición anatómica. Ponle, eh, tómale la presión en decúbito o en posición anatómica, en bipedestación. Eso para saber las variaciones, ¿no? Además se le dice al paciente si ha consumido café, si ha hecho ejercicio antes de venir, si ha subido las gradas, existen. Variaciones y se hace esa indagación en el, durante el interro, interrogatorio. Entonces, por eso es importante las posiciones. ¿Ya? Esto vamos a llevar más adelante, más adelante. Ahora vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del aparato de la relación. Aquí voy a escribir. Voy a abreviar siempre ya: aparato de la relación. Nuestro cuerpo humano para entrar en relación con el mundo exterior, necesita de tres elementos primordiales, porque nosotros nos relacionamos con el mundo exterior, con las personas, con la naturaleza, a través de tres grandes aparatos. Y esos aparatos son el aparato de la locomoción, está todo en su libro, el aparato de la locomoción el aparato sensorial, sensorial y el aparato, el aparato de la inervación. Entonces, gracias a estos tres aparatos, nosotros podemos tomar contacto con las personas, con el mundo exterior, con la naturaleza, con el ecosistema. Ahora, ¿qué quiere decir locomoción? ¿Qué quiere decir o oh, a quién involucra el aparato sensorial y a quién el aparato de la inervación? El aparato de la locomoción quiere decir movimiento. Movimiento, eso quiere decir. Entonces, si estamos hablando del cuerpo humano, será pues el aparato de la locomoción, será el cuerpo humano en movimiento. Esa es la definición. Cuando decimos aparato, nos referimos al cuerpo humano, locomoción es movimiento, entonces decimos el cuerpo humano en movimiento. Cuando hablamos y para relacionarnos con el mundo exterior, con las personas, con el ecosistema, necesitamos que nuestro cuerpo humano esté en movimiento. Otro tipo, otro aparato que nos mantiene en relación con, con el exterior es el aparato sensorial. Cuando hablamos del aparato sensorial, nos referimos a los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco. ¿No es cierto? Cinco sentidos. El sentido de la vista o visión, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto y el sentido del oído, órgano, vestíbulo coclear también se llama. Entonces, miren, necesitamos de los sentidos. ¿Por qué? Porque necesitamos oír, necesitamos ver, necesitamos sentir los sabores, el olfato, sentir los olores, el tacto, sentir tacto, frío, calor, dolor. ¿No? Entonces necesitamos para comunicarnos también al aparato sensorial con sus cinco sentidos. El aparato de la inervación. Este aparato de la inervación se refiere a los nervios y nosotros tenemos varios nervios en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos los doce pares craneales. Los doce pares craneales. ¿Cuáles son esos doce pares craneales? Tenemos al nervio olfatorio. Tenemos al nervio óptico, tenemos al óculo motor, tenemos al troclear, tenemos al trigémino, tenemos al nervio abducens, tenemos al facial, testíbulo coclear, glos vago, accesorio y 12 pares craneales que tienen funciones específicas sobre los ojos, sobre los oídos, sobre la lengua, sobre los pulmones, sobre el corazón, sobre el diafragma. Entonces, estos pares craneales, estos nervios son importantes también. Y tenemos a los pares raquídeos. ¿Ya? A los pares raquídeos. ¿Cuáles son los pares raquídeos? Son esos nervios que salen de la médula espinal y también van a inervar miembros superiores, miembros inferiores. Entonces, miren qué importante había sido el aparato de la relación, porque gracias a estos tres grandes aparatos, que es el aparato de la locomoción sensorial y de la inervación. Podemos relacionarnos, de eso viene, aparato de la relación. Podemos relacionarnos con el mundo externo, con la naturaleza, con el ecosistema. Listo. Vamos a empezar con el aparato de la locomoción. Por eso vamos a empezar. A ver, vamos a borrar y vamos a hablar del aparato solo de la locomoción. Vamos a dejar de lado el sensorial. Y vamos a dejar de lado al aparato de la inervación y solo voy a hablar del aparato de la locomoción. Este aparato, como quiere decir el cuerpo humano en movimiento, yo quiero saber cuáles son los elementos que intervienen en, la, en el movimiento del cuerpo humano. Para que mi cuerpo se mueva, para que mi cuerpo se mueva, yo necesito de tres elementos primordiales. Necesito de huesos, necesito de los huesos, necesito de las articulaciones, de las articulaciones, y necesito articulaciones, no por si acaso, y necesito de los músculos. Entonces, miren, para que mi cuerpo humano entre en movimiento, yo necesito de estos tres elementos. Aquí dentro yo encontraré los huesos, encontraré aquí las articulaciones y encima los músculos. Estos tres elementos van a ayudar que mi cuerpo humano entre en movimiento. Vamos a hablar primero de los huesos. Y al hablar de los huesos tengo que hablar del esqueleto humano. El esqueleto cumple tres funciones. De esto también no se pueden olvidar. El esqueleto cumple tres funciones. Uno es el... Forma dice, o es el armazón del cuerpo. Es el armazón del cuerpo. Eso es el esqueleto. Ahorita les voy a explicar por qué. Dos, sostén de partes blandas. Sostén de partes blandas. Sostén de partes blandas. Y tres forma, dice, verdaderas palancas. Todo esto está en su libro. Verdaderas palancas. Entonces, miren, tres funciones primordiales había tenido el esqueleto humano. Es el armazón del cuerpo, es el sostén de partes blandas y forma verdaderas palancas. Cuando decimos armazón del cuerpo, voy a cambiar de imagen, les quiero mostrar, aquí está. Dice armazón del cuerpo. Armazón del cuerpo. ¿Por qué? Yo estoy... ¿Alguien sabe qué es un armazón? ¿Alguien sabe qué quiere decir el término armazón? Porque sabemos que hacemos anatomía comparada, no le vamos comparando. ¿Qué será armazón? ¿Alguien sabe o no sabe? Nada, por ejemplo, no saben ya un armazón. Por ejemplo, ustedes tienen en su, en su cocina una especie de vitrina sí, con sus patas ahí, cuatro patas, con sus cuatro patas. En esta vitrina nosotros encontramos divisiones. Una división será para las copas, digamos, para las copas. Otra división será para los platos. Otra división será qué sé yo para platillos. Así. Este es una especie de armazón que nos sirve para guardar elementos, ¿no es cierto? Copas, tazas, platos, platillos, cubiertos. Entonces miren, aquí el cuerpo está formando armazones. Aquí ha formado este armazón que se llama cavidad torácica. Otro armazón que se llama cavidad pélvica. ¿No? Entonces, ¿qué guardamos aquí o qué se guarda aquí en este armazón que se llama tórax? El aparato respiratorio, porque aquí están los pulmones. El aparato circulatorio, porque aquí está el corazón. En la pelvis es otro armazón, porque aquí está contenida la vejiga, el recto, en las mujeres el útero las trompas, los ovarios, ligamentos en el varón, la próstata, el conducto deferente. Entonces, miren, están formando verdaderos armazones donde están localizados órganos y aparatos, ¿no? que son de vital importancia. ¿No? De vital importancia. Entonces, por eso dice forma o es el armazón del cuerpo. Otro Sostén de partes blandas, dice. ¿Dónde se insertan pues los músculos? En los huesos. ¿Dónde se insertan los tendones y ligamentos? En los huesos. ¿No es cierto? Entonces miren, es sostén de partes blandas. Es sostén de partes blandas. Ahora, vamos a hablar de la última función que es formar verdaderas palancas, especialmente de apoyo. A ver. Esta imagen está en qué posición en bipedestación? Está parado de dos pies. Supongamos que es el esqueleto de Sarai. Es la figura esquelética de Sarai. Sarai está parada de dos pies. El peso de su cuerpo sobre qué hueso está? El peso de su cuerpo sobre qué hueso está? ¿Quién sabe? Ahorita Sara está parada está de en bipedestación. de estación y el peso de su cuerpo sobre qué hueso está sobre los pies y ya está para en los pies pero hay un huesito específico aquí este huesito qué huesito es este que estoy sacando qué huesito es ese cómo okay, ya yeah. El calcáneo, muy bien, o calcaneal se llama, ¿no? En portugués, ya, para nosotros ahora es calcáneo. Entonces, miren, el calcáneo está formando una palanca de apoyo. ¿Por qué? Porque el peso de mi cuerpo en bipedestación está sobre este hueso, está formando una palanca de apoyo. Ahora, supongamos que Saraí está en sedestación, ya saben ustedes qué es sedestación, ¿no ves? Es en posición sentado, ¿no? Sentado. ¿Qué pasa si si Saraí dónde está? ¿Dónde está este huesito quiero? ¿Qué pasa si Saraí está sentada el peso de su cuerpo dónde está? ¿En qué hueso? Tengo la imagen de ese hueso, ¿dónde está? Aquí está. Es este hueso. Es este hueso. Entonces, por ejemplo, si Sara ahí está sentada, nosotros tenemos este hueso que se llama hueso pélvico, hueso coxal. Este huesito tiene tres porciones. Todo lo que voy a marcar así, está arriba, se llama ilion Ilium. Esta parte que está adelante formando la sínfisis del pubis se llama pubis. Y esta parte que está atrás, gruesa, robusta, se llama ischium. 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 Cisar ahí. Ah, antes, antes. El ilion arriba, el pubis adelante, el ischium atrás. Así está. Tres porciones tiene este hueso pétrico. Ilion arriba. Usted se pueden palpar ahí en su cadera. El pubis hacia adelante y el isquion atrás. Ahora, si Saraí está en sedestación, el peso de su cuerpo, ¿sobre cuál de estas tres porciones está? Ya les explico cuál es su peso. Eso, sobre el isquion. Entonces, miren, otra verdadera palanca de apoyo, el isquion. ¿Por qué? Porque Saraí ahí está en posición en sedestación y el peso de su cuerpo está sobre el isquio. Listo, entonces. Estamos avanzando, las tres funciones del esqueleto humano, ¿cuáles habían sido? Armazón del cuerpo, ¿cuál más será? Sostén de partes, blandas. Y forma verdaderas espalda. Oye. tres funciones. Ahora, sigo hablando del esqueleto humano. Este esqueleto está formado por varios huesos. Dentro de esos huesos, o dentro del número de huesos, el libro menciona 200. Así, 200. ¿Por qué menciona solo 200 el libro de Rubier? Porque si ustedes han leído otras bibliografías que si quieren pueden leer muchas bibliografías. Otros libros dicen 206, otros 208, otros inclusive 212, otros menos, ¿no? 204. Pero nuestro libro base, nuestro libro con terminología internacional, dice que tenemos 12, de, perdón, 200. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta tres tipos de huesos. Los huesos suturales. Los huesos suturales no toma en cuenta los huesos sesamoideos tampoco toma en cuenta ni los huesos eh, del oído. Entonces estos tres tipos de huesitos el libro de Rubier no los toma en cuenta ¿Por qué? Porque estos huesos suturales pueden existir o no. Los sesamoideos pueden existir o no. Los del oído también, puede ser que solo tengamos en un oído tres, en el otro oído estén ausentes. Puede ser que de los sesamoideos no tengamos, los suturales tengamos cuatro, entonces miren, varía. Puede ser aquí 207. Pero no tomamos en cuenta esto, porque puede ser que Alandio, por ejemplo, no tenga ni uno de estos, no tenga ni del oído, no tenga sesamoideos, no tenga suturales y solo tenga 200. Cómo puede ser que yo tenga del oído y tenga suturales, pero no tenga sesamoideos. Entonces tenga 210 huesos. ¿no? Entonces por eso el libro de Rubier no toma en cuenta esto, se van a acordar. No toma en cuenta los huesos suturales o los huesos suturales, los sesamoideos, ni los huesecillos del oído. Seguimos. Seguimos. Ahora, estos huesos se clasifican en tres tipos dentro de su configuración externa. Vamos a borrar esto. Necesito esta imagen. Entonces decimos, los huesos su dentro de su configuración externa se clasifican en tres tipos. Voy a escribir aquí arriba, configuración externa. Tienen que saber qué es esto. Les van a decir, hablame de la configuración externa, no solo de los huesos, de algún órgano, de alguna glándula, y están perdidos cuando les dicen configuración externa. ¿A qué se refiere la configuración externa? A la forma que tienen por fuera, ya sea hueso, ya sea arteria, sea vena, sea nervio, sea glándula, sea órgano. Por eso se llama configuración externa. El término externa quiere decir por fuera. ¿Ya? Ahora, yo quiero hablar de la configuración externa de los huesos, porque estoy avanzando, el esqueleto humano y sus 200 huesos. ¿Cuántas formas tienen los huesos? ¿Cómo se clasifican en tres tipos? Este es uno. Huesos largos. Huesos largos. Este es dos. Huesos planos. Planos. Y esto, ¿qué le voy a poner? Tres huesos cortos. Entonces, miren, nosotros habíamos tenido tres tipos de huesos según la configuración externa. Ahora, ¿por qué se llama largo? ¿Por qué es plano? ¿Por qué es corto? Siempre les pregunto, a ver, Alandio, ¿este es un hueso largo? Sí, dice. ¿Y por qué es hueso largo? ¿Por qué es largo? Dicen, no. Nosotros tomamos en cuenta tres dimensiones. Y en base a esas tres dimensiones yo le voy a dar concepto. Voy a hablar de la longitud, de la longitud, voy a hablar del de la anchura, de la anchura y voy a hablar del espesor. Quiere decir grosor, espesor, el ancho y la longitud, el largo. Entonces, yo le pregunto a al andio y le digo, "Al andio, este es un hueso largo." Me dirá, "¿Sí? ¿Por qué?" Porque su longitud predomina en relación a su anchura y espesor. Miren este hueso, no es hueso ancho y su espesor tampoco, ¿no? Tampoco supera la longitud de este hueso. ¿Qué supera este hueso? La longitud. Entonces, defino los huesos largos, ¿no? Este es un hueso largo. ¿Por qué? Porque su longitud predomina a la anchura y al espesor. Tiene una dimensión mayor. Su longitud es mayor o predomina en relación a la anchura y el espesor. Me voy a los huesos planos. Ahora, este hueso plano tiene longitud, tiene anchura, pero es plano, pues casi no tiene espesor. Entonces yo digo, es un hueso plano, esta es la escápula. O hueso espinal también se llama, o homóplato también. Yo digo, este hueso es un hueso plano. ¿Por qué? Porque tiene longitud y tiene anchura que predominan sobre el espesor. Porque es un hueso plano, no tiene casi nada de espesor. Listo, ya sé por qué es plano entonces. Porque tiene longitud, anchura que predominan sobre el espesor. Me voy a los huesos cortos o al hueso corto. Y digo, este es un hueso corto, sí. Tiene longitud, miren tiene anchura y también tiene espesor porque este hueso es grueso. Entonces, yo digo, este es un hueso corto, ¿por qué? Porque tiene las tres dimensiones casi iguales, tiene longitud, anchura y tiene espesor. Entonces, miren, he definido a los tres tipos de huesos según la configuración externa y según los, estos diámetros, ¿no? Estos datos físicos. Entonces, yo digo... Hueso largo, hueso plano, hueso corto. Si yo le pregunto a ver, ¿quién quiere decirme por qué es plano? ¿Por qué es largo? ¿Por qué es corto? ¿Qué han entendido? Si El que quiera participar. Si no, yo voy a volver a repetir. <risa> Nadie. <risa> ya, largo. La configuración externa de los huesos está dada por tres datos especiales, longitud, anchura, espesor, estos datos físicos. Ahora, estas tres dimensiones me ayudan a definir por qué es largo, por qué es plano, por qué es corto. En base a la longitud, a la anchura y el espesor, yo voy a clasificar a estos huesos en largos, planos y cortos. Es largo, ¿por qué? Porque predomina la longitud a la anchura y el espesor. Su longitud es mayor a la anchura y el espesor. Por eso es hueso largo. Ahora tengo el hueso plano. ¿Por qué es plano? Este tiene dos longitudes. Tiene longitud, tiene anchura. Tiene dos dimensiones. Tiene esto. Tiene longitud, tiene anchura, pero no tiene espesor. Es plano, por eso su nombre, plano. Delgado. Entonces digo es un hueso plano porque predomina la longitud y la anchura al espesor. Un hueso corto. Este hueso es corto porque porque tiene longitud, tiene anchura y tiene espesor, y las tres dimensiones son casi iguales. Por eso digo que es un hueso corto. Entonces, ¿por qué es hueso corto? Porque tiene las tres dimensiones, longitud, anchura y espesor, casi iguales. ¿Por qué es largo? Porque predomina la longitud, a la anchura y el espesor. ¿Por qué es plano? Tiene longitud, tiene anchura, que predominan sobre el espesor. ¿no? Listo, eso es. Ahora se va a acabar ya el zoom. ¿Y qué hora es? Nueve. Hasta aquí vamos a llegar, nos falta todavía hablar constitución de los huesos, agujeros nutricios, eminencias y cavidades articulares y no articulares, osificación, nos falta avanzar periósteo y aparato de la nutrición que incluye al aparato respiratorio, al aparato digestivo, al aparato circulatorio y al aparato geniturinario, que Es corto ya. Entonces,